Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a aprender sobre una falla que tiene la nevera, unas centrales, unos foros sin escarcha. Entonces lo que él tenía en la nevera era lo siguiente. Aquí ya le quité esas tapas para revisar. Resulta de que la nevera tenía tapado este ducto. Ahí se ve el huequito, ahí lo vemos. Ahí ese hueco estaba tapado. Creo que le dejaron derramar como leche o algo. Y estaba tapado. Ese tubo es el del drenaje. Viene acá. Es este tubo que está goteando. Y ya todo lo que se botó, todo eso es leche como negra. Vea. Entonces, mugre lo tenía. Y entonces, la nevera, lo que ya pasa es que ella no crea, ella congela acá en esta parte. Esto es, este es serpentín. Y cuando el termostato, que es el que está acá, está grabado, entonces él le manda la señal a través de este sensor de frío, que es esta varillita que está acá. Aquí la vemos, esta. Él le manda la señal al termostato para que apague. Cuando esto se congela mucho, como esto es sin escarcha, entonces esta es una resistencia. Esta se calienta y descongela el sistema. Y entonces esa agüita que cae se va por este ducto o tubito que les explicaba, el que está ahí abajo, y descarga a un colector que abajo. Al estar tapado, entonces esto se forma un hielo. Cuando descongela, va formando hielo acá y tapa este ducto acá, que es el que le envía el aire frío hacia la parte de abajo, por abajo. Ahí vemos hacia arriba la parte. Entonces, eso es lo que sucede y empieza a dañarse las cosas de abajo. Si coge mal olor, porque sencillamente no le está dando el aire frío. Que eso lo envía es un ventilador que acá no tenemos. Este ventilador le envía el aire frío a través de este ducto. Acá lo miramos y sale. Entonces, al estar tapado, acá este ducto, por el exceso de hielo, entonces no enfría la parte de abajo y esto se congela hasta arriba. Entonces, esto estaba acá detrás. Entonces, ese era el fallo que tenía esta nevera. Entonces, vamos a conectarla para probar y revisamos que estos cables estén bien conectados. Acá en este motorcito, que es el que controla el tiempo de enfriamiento para que ella descargue y no consuma más energía, ahí están marcados. Aquí vemos que dice naranja, negro, gris y azul, las primeras letras. Entonces miramos y este bien ahí nos explica. El naranja es el que controla la resistencia acá. Entonces miramos que esté conectado. Acá él le manda la señal acá a la resistencia para que caliente. Con el azul. Acá nosotros con el azul. Entonces vemos que aquí está azul y acá azul con naranja. Y acá vemos que este gris le manda la señal acá al termostato o controlador de temperatura y se convierte acá en un cable verde que sube acá y controla el frío. Controla el frío, es el que del compresor le llega el frío acá al serpentín este para que
a través de este tubito se expanda y enfríe. Y el verde continúa al compresor que está en la parte de atrás. Aquí lo vemos, que es el que controla para que el compresor le envíe el gas frío y devuelve por el otro tubo a través de esta parrilla que vemos como una parrilla, que es la que calienta para que descongele. Entonces espero que este tutorial les sirva en alguna ocasión, y el consejo que le doy es que acá no le coloquemos cosas líquidas o que sean como grasosas para que no se tape el ducto, que es el que permite que no se congele. Recordemos que esto es sin escarcha. Muchas gracias por visitar mi canal.